este es uno de mis, ¿cómo se dice? De las cosas que yo uso. Esta es una de mis luces principales y es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Y welcome everyone, y aquí comenzamos. Bueno, como ya les dije, aquí les vengo a presentar esta luz. Le voy a cambiar esto. Ahí lo puse en uno de los modos para que se ponga tranqui y no moleste mucho. Pero bueno, ahí está. Les voy a empezar a mostrar el frente, que ya ven que es un... Son como... ¿Cuántos cristales? 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 6, 8. Son 40 cristalitos en toda lo que es la luz. Y adentro de la caja o del cajón tiene unas luces LED que giran y se proyectan aquí, y así es como trabaja esta luz. Esta es una luz para uso profesional de la marca Virtual DJ. Rectifico, esta luz es de la marca American DJ. Y bueno, ahí la tienen. Este es el frente. Y ahora les voy a mostrar la parte de atrás. Consta, tiene su micrófono aquí, porque es sensible al sonido. Y tiene tres modos, que es el modo... dos o tres modos. El modo Slave y... Master, que es este Master Slave, que es esclavo y maestro, que puedes conectar aquí. Esta la puedes usar como luz principal, le puedes conectar otra luz y esta controla la otra luz. También tiene la opción de conectarle un control y manejarla con control. El modo se llama UD3, creo. Ese es otro de los modos, y pues tiene el modo de tipo tipo sonido, que aquí le mueves la ¿cómo se llama? Aquí la frequency. No, es sensibilidad. Yo le diría sensibilidad porque es lo que controla la sensibilidad del micrófono. Y yo pues lo regular no le muevo mucho a lo que son lo dejo en modo de sonido para que dependiendo la canción, la música, así se muevan las luces, y así lo dejo, casi no le pico mucho a los modos, porque es básicamente un rompecabezas. Tienes que ver el instructivo para entender todos. Pero sí, también tiene... los colores son blanco, verde, rojo y azul. Que son los colores principales, los colores... ¿cómo se dice? Los colores base. Y ya pues se combinan para formar otros colores. Y como ven, ahí tienen la parte de atrás. Aquí pues es la corriente. Aquí va lo que es el control que les decía para manejarlo con control. Y pues aquí son los modos y para bajarle y subirle para cambiar de el modo. Aquí a continuación pues les voy a hacer una pequeña muestra de cómo es que funciona esto con un poco de música. Y voy a apagar las luces o la luz que tengo aquí para que vean cómo es esta situación. De hecho, este día tuve que esperar a que oscureciera para poder hacer el video sobre esta luz. Y como les decía, es de la marca American DJ y ya está descontinuada, pero si la encuentran a buen precio es una buena opción todavía para cualquiera, porque tiene tecnología LED y opción de sonido, porque trae micrófono. Y qué más les puedo decir antes de seguir con el demo, con la demostración. Bueno, pues vamos a seguir con la demostración. Dejen, pongo musiquita, apago la luz para que vean cómo es este show. Ya volvemos. Ahorita vemos qué pedo. Y esto que les
voy a poner ahora es una de mis creaciones, es de mi auditoría, se llama Tribal Divertido. Acuérdense de DJ Enigma, o sea yo. Y ahí les va. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Bueno, y pues ahí tienen la muestra de lo que es la luz DJ de la marca American DJ. Ahí está, como les dije, este modelo ya está descontinuado. De hecho, yo tengo con esta luz como unos 5 o 6 años, maybe. Pero si la encuentran a buen precio, la recomiendo mucho. Y si no la encuentran, o si quieren algo que sea más de estos últimos años, más contemporáneo y que sea más o menos igual, está la Mini Decker, que es como esta, pero un poco más compacta. Ahí les mostré esta luz DJ. Para quien guste adquirirla, pues búsquela en internet. Pero como está descontinuada, pues va a tener va a ser un poco difícil. Y bueno, esto es lo que les vine a mostrar en este video. Y acuérdense, everyone is welcome, even if you don't speak Spanish, we speak English. Even though my English sometimes is like not that great, because I have heard some people that says I need more practice with my English. Ahí hablándoles un poquito de inglés, a los que hablan inglés, porque también tenemos uno que otro subscriber que habla inglés como primer idioma. Y pues antes de despedirme, pues los invito a suscribirse, dar like y compartir. Y también ahí les dejo mi PayPal para quien guste aportar al canal. Más que nada para tener un mejor ¿cómo se dice? Un mejor presupuesto para mostrar otro tipo de curiosidades. Y ahí se los voy a dejar. Para quien guste, es voluntario, no es obligatorio. Quien le gusta el contenido y quiera apoyarlo de manera monetaria, ahí tienen esa opción. Pero también me pueden apoyar, como ya les dije, dando like, suscribiéndose y dándole click a la campanita para videos, para notificaciones, para nuevos videos. Y bueno, aquí estuvo con ustedes Fierrick. Nos vemos la próxima. Abu, a la poche. Bye.